porque al igual de, no sé si ustedes como medios de comunicación, pero sí muchos amigos de la ciudad, del estado, hemos sido víctimas de la inseguridad en carne propia de nuestras familias, y yo creo que eso nos da la legitimidad de apoyar cualquier movimiento social a favor de las garantías de los gobernantes. Como persona, con la moral en alto, no necesitamos la capa o encubrirnos en un partido, sino con valor cívico. Tienes una participación a título personal con mucho valor cívico. Esperemos que muchos amigos y también ciudadanos que han sido afectados en el estado de Morelos, no solamente un servidor, sino si nos ponemos a repasar las historias, yo creo que hay más de una por familia, salgamos y participemos para cambiar las cosas. Okay. Oye, y por otro lado, preguntarte, cambiando a Caquicha, como militante turista que todavía eres. ¿No siempre has sido militante? Ah, bueno. Pero ahora hay nuevas reglas en la elección de candidatos en el Congreso. ¿Las conoce? ¿Están de acuerdo? ¿O de nueva cuenta, como ya denunciaron algunos grupos, sobre, por ejemplo, de GPT, se hagan ya entregando, comercializando las candidaturas? Es muy prematuro el... Y también es parte de las sinergias y el jaloneo de cada proceso. Yo creo que se debe dar garantías a los que tengan participación y aspiraciones al interior del partido de hacerlas valer. Darle un voto de confianza a la dirigencia que está ahorita a nivel nacional, pero también exigir las garantías para que todos sean incluidos, que es en las vísperas de este proceso interno que está por iniciar, donde todos los que tengan aspiraciones se acogen y sea un proceso, aparte de equitativo, incluyente para las corrientes y que el partido salga fortalecido con las mejores propuestas. ¿Pero entonces hasta ahorita los han metido con el... No me consta, no he estado participando al interior del partido, no me han ofrecido duda, pero esperemos que no caigan en esas prácticas, más que vender candidaturas o no, que no se caigan en las prácticas que nos llevaron a los resultados del 2003 y del 2006, que el partido y la memoria de los militantes tenemos muy presentes. Yo creo que erradicar esas prácticas al interior del partido, en el tenor de que se puedan construir proyectos viables y ganadores en este 2015, cuando hay condiciones.